Mira, yo lo que le puedo decir a la gente es que venga, que se cautiva con los nuevos sabores, los olores, que empiece con la cultura cervecera, que se abra, que no nada más existen dos grupos cerveceros en el país. Hay muchos más y somos muchos más los que estamos haciendo cerveza hoy día, que es una cerveza de calidad. Tengo entendido que esta cerveza la hacen en Morelia. Es correcto, es una cerveza moreliana 100%. Vientos. ¿Dónde consiguen las maltas y todo? Las maltas, desgraciadamente, las maltas todas, todos los insumos son importados, pero estamos ya teniendo un contacto aquí en Michoacán, que es un chico de Purandio, me parece, que él ya está malteando los cereales, y también hay que apoyarlo para que saque la producción y pueda darnos un producto de calidad y en abundancia, ¿no? Que no nos quedemos a medias producciones, sí, claro. Rising Hop, la pueden encontrar aquí en el Festival Gastro Cervecero de Morelia, ¿no sé? Ah, me sabe como a manguito, no sé. Sí, son los sabores y lo que le encuentras, ¿no? Está bien chido. ¡Tanky! ¿Por qué debemos probar la cerveza región pura? Bueno, por el sabor y los estilos que manejamos. Normalmente, bueno, todos los cerveceros michoacanos, los estilos que hacemos, cada quien hace un estilo un poquito diferente, ¿sí? Los estilos no son, o sea, no coincidimos básicamente los mismos estilos. Entonces, bueno, los estilos en los cuales nosotros fabricamos, bueno, sí son un poquito diferentes al de sí, al conocido, sí, ¿no? A lo que vamos a encontrar de las cervecerías, sí, tales y cuales. Sí, sí, exactamente. Ok, ¿dónde podemos encontrar esta cerveza? Bueno, estamos en Tata Mezcalería. Tata Mezcalería. En Ponte de los Sentidos y en The Beer Box aquí en Morelia. The Beer Box en Morelia. Sí, en Morelia, digo, en Uruapan estamos en Super Beer. Okay. ¿Van a probar la cerveza Región Purépecha? ¿Qué tenemos esperado? Que esté muy chingona. Vamos a probar la cerveza Región Purépecha una vez más. Esa sabe como a chocolate. Voy a entrenarme más en cervezas, pero está muy buena. Sí, sí, es como para chingártela un buen domingo, que haga calorcito, pero que estés comiendo algo como carne, no sé, está muy buena. Comparación del año pasado, ahorita, ¿cómo estamos? Más locos, más vueltos de todos colores. Ajá. La gente estaba viniendo con mayor respuesta, más informados. Ajá. Producto. De hecho, sí, es lo que digo, ahorita está saturado. Hemos venido varias veces dando vueltas. Está. No he tenido chance yo de tomarme una cerveza. No, la gente está viendo muy bien, muy chido, pidiéndola. Mucha gente ya la conoce, las que no la conocen están llegando y regresan. O sea, yo estoy encantado. ¿Qué variedad tenemos rápidamente? Rápidamente tenemos desde la Bitter, la English Pale Ale, una rojita. Tengo la Hefeweizen, que ya mucha gente la conoce, de trigo, con un poquito de miel y semilla de cilantro, fresca. Tengo una Porter, que ya es con patas tostadas. Tengo la Extra Stout, que es la fuerte de las mías, una negra con café, cacao y vainilla. Traigo la Ahumada, que es una cerveza, digamos, de origen medieval, maltas ahumadas. Y la que está presentando en este festival, es un híbrido, es una India Wheat Ale. Es como las IPAs, pero con trigo. O sea, es una cerveza muy fresca, con bastante lúpulo, muy chida, para que la vean a probar. Okay. Lo que estoy haciendo ahorita es un pastel con esta cerveza, ¿no? Con la Extra Stout. Con mi cerveza Extra Stout, se está haciendo un pastel. ¡Órale! Increíble, ¿eh? ¿Y qué tal? Más que nada, el maridaje, o sea, el acompañamiento de ese pastel con la cerveza Extra Stout, increíble. Delicioso. No tengo chance. Mañana voy a traer más pastel de ese porque ya voló. Ah, ok. Yo okay. Lo voy a probar. ¿Desde dónde lo podemos encontrar la cerveza ahorita? Esta, la aquí en Morelia. Bueno, en Morelia puedes encontrarla en Amati, porque hace mejor la loca. Amati Café, donde encuentras
la juglería, la tortería. Si va a venir alguien, le pido disculpas porque son, no son muchos, pero con sí, siete sí, ya te vuelven loco. Y lógicamente con mis hermanos de Beatbox, ¿no? Aquí en Morelia. Puedes encontrar también en Pátzcuaro, tenemos pizza, también hemos visto que está haciendo una pizza buenísima allá. En Uruapa tienen todavía una tienda y estoy metiendo la Coyoacán a una tienda que es... Cervecearte. Es una tienda en Coyoacán que se dedica a cervezas internacionales. Entonces, esos son los únicos lugares. Yo quiero posicionar primero en Morelia, Michoacán, y ya luego salir, pero ahí ya me la pidieron, ya no voy a negar para allá.